Estimadas compañeras, estimados compañeros, hoy iniciamos un nuevo ciclo en la vida de cada uno de nuestros alumnos. Un pase de lista en el que la palabra presente significa la vida de nuestras comunidades educativas, que siguen siendo el motor de una familia, de una nación, porque en ellas las maestras y los maestros construimos un mejor futuro para la patria. Esta pandemia demostró que las escuelas no son los lugares físicos, son el corazón de nuestras comunidades. La sociedad está reaprendiendo que la escuela y sus maestros son esenciales e insustituibles, porque ustedes son la vida que hace latir con fuerza estos corazones. La grandeza de cada una y de cada uno de ustedes ha reconquistado el aprecio de las familias. Aprendieron que educar es mucho más que dar información. Al desearles éxito en el inicio de este inédito ciclo escolar, les reafirmo que estamos privilegiando el cuidado de la salud de los alumnos y de ustedes. Les ratifico que su sindicato, el CENTE, está a la altura para seguir defendiendo la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. Seguiremos honrando la vocación que corre por nuestras venas, nuestra historia, nuestro compromiso con cada niña, niño y joven del país, con la educación al servicio del pueblo.